Bueno, retomamos la última parte de la clase de hoy, es la última del curso, en la cual quiero hacer un resumen de lo que vimos esta semana y lo que me gustaría que se lleven. Voy a ir parte por parte y voy a empezar por la introducción al formalismo cuántico. Realmente que además de que si pudieron adquirir una familiaridad con los conceptos, estoy contento, pero un concepto particular y que tiene que ver con el tema propiamente dicho del curso es el estado. En un sistema de al menos dos partes, el estado de cómo una medición en una de las partes prepara un estado en la otra. Eso es lo que vimos. Lo que tenemos desarrollado en este slide y que habíamos visto que. Si solo nos interesa el estado luego de la medición que se hace en una parte A, solo nos interesa el estado luego de la medición en la parte B, podemos considerar sin pérdida de generalidad efectos y no necesitamos trabajar con operadores de medición o con representaciones de Krauss de efectos. Eso es una cosa, y la otra es que quiero que se lleven que esta es efectivamente una forma de preparar estados en B y que eso define un ensamble de estados en B. Los estados del ensamble son los estados luego de la medición y las probabilidades asociadas son las probabilidades de la medición en A. Con la probabilidad X, que es el resultado de una medición en A, preparo en B el estado asociado a tal resultado de la medición en A. Bueno, eso como, bueno, y obviamente el concepto de purificación, que es central para la criptografía cuántica. Acuérdense entonces que dado cualquier estado mixto, hay un estado puro tal que el estado mixto se consigue, hay un estado puro en el espacio de Hilbert original, producto tensorial, un espacio de Hilbert auxiliar, tal que ese estado puro, cuando se toma la traza sobre el espacio de Hilbert auxiliar, se consigue el estado mixto original. Y lo fundamental de la purificación es que cualquier ensamble compatible con un estado Roese se puede preparar haciendo una medición en un sistema E tal que el estado global es puro. Y el estado, obviamente, de S es el dado estado Roese. Eso vale para cualquier purificación del estado Roese. Hay una medición a hacer en el sistema E que prepara el ensamble deseado en el sistema S. Es decir, hay una medición a hacer en el espacio de Hilbert auxiliar E, tal que el estado luego de la medición es psi sub i, y la probabilidad con que esa medición da el resultado i es p sub i. Entonces, bueno, quería que se lleven la descripción del escenario general, es que hay un dispositivo
que se usa N veces y que genera outcomes, y queremos ver la predictibilidad de esos outcomes por parte de un adversario que puede tener un sistema correlacionado con el dispositivo. Ya vimos formalmente a qué nos referíamos con correlacionado y a qué nos referíamos con predecir. Entonces eso nos llevó a encontrar propiedades deseables de una buena definición de aleatoriedad. Una era que queremos que las salidas estén uniformemente distribuidas, pero la más importante era que queríamos que sean independientes del conocimiento del adversario. Y esa noción de independencia la formalizamos con que queríamos que las salidas sean que el estado que representa a las salidas y su correlación con la información cuántica del adversario, el estado ideal es un producto. Esto caracteriza el requerimiento de uniformidad y el hecho de ser un producto, el estado global, caracteriza el requerimiento de independencia. Mejor dicho, más que caracteriza, satisface. Entonces vimos que ese era nuestro escenario ideal, pero que en los sistemas físicos no hay situaciones ideales, por lo tanto nos tenemos que conformar con estados cercanos al ideal. Y esa noción de cercanía la iba a dar la distancia traza. La distancia traza, vimos su definición, que es la norma de la diferencia, la norma traza de la diferencia entre los dos estados entre los cuales se está calculando la distancia, multiplicado por un medio, porque había, porque si no, la norma traza está ante servidos. Vimos que generalizaba la distancia de variación total entre distribuciones de probabilidad, la distancia traza. Y también vimos una interpretación operacional para la distancia traza, que es cuánto mejor que al azar un jugador puede adivinar entre dos estados preparados de manera equiprobable. En una situación en la que se prepara uno de dos estados de manera equiprobable, ¿cuál fue el que se preparó? Dicho de otra forma, la distancia traza da una noción de distinguibilidad entre estados. Vimos que entonces nuestra definición de epsilon verdaderamente aleatorio iba a estar dado por cuán cerca del ideal estamos en distancia traza, y que el uso de la distancia traza permitía tener una noción de seguridad, en nuestro caso de aleatoriedad, pero en general esto es un concepto de protocolos de criptografía, una noción que es universalmente componible. Y eso quería decir intuitivamente que si teníamos protocolos que eran seguros, su composición queremos que lo siga siendo. Y vimos que la propiedad de la distancia traza que permitía o que garantizaba componibilidad universal es que es no contractiva bajo canales cuánticos. Dicho de otra forma, que satisface lo que se llama una data processing inequality. Bueno, entonces vimos también que podía haber estados que no eran cero aleatorios, pero que un simple postprocesamiento clásico nos permitía conseguir otros estados que sí lo eran. Y entonces eso nos dio la intuición para
tratar de cuantificar ese potencial de aleatoriedad en estados clásicos cuánticos y esa y la cantidad que caracteriza ese potencial. Vimos primero que era la entropía mínima, pero luego vimos que en realidad hay que refinar la definición de entropía mínima para tener exactamente el valor máximo de la longitud de una cadena epsilon verdaderamente aleatoria que se puede extraer de un dado estado clásico cuántico. Voy a decir ahora a repetir esto en la parte de extracción. Pero lo que primero hicimos fue definir la noción de entropía mínima cuántica condicional. Vale, entonces, dada esa ese entendimiento, definimos entonces que un generador cuántico de números aleatorios estará compuesto por dos partes. Una es la fuente de entropía y otra es y otro es un módulo de extracción de aleatoriedad. Entonces vimos que hay dos grandes formas de modelar o de cuantificar la cantidad de entropía mínima que un proceso cuántico genera. La primera es asumiendo una descripción completa de tal proceso, es decir, conociendo los estados y las mediciones, y la otra es asumiendo que el dispositivo que da lugar con el cual estamos trabajando se puede partir en dos y se puede interactuar independientemente entre esas dos partes, y el resultado de esa interacción genera salidas, tal que la estadística que se colecta es no local. Entonces, primero empezamos viendo el modelado device-dependent y dijimos que nos íbamos a concentrar en cuánta entropía se generaba en cada uso del dispositivo y después podíamos extrapolar con las herramientas que vimos al principio de esta clase a N usos. Entonces, en el modelado de Bayes-Dependent, como les dije, se asume un conocimiento completo del estado y de las mediciones. Y dado ese conocimiento, nos propusimos computar la entropía mínima en cada round, que es lo mismo que el menos el logaritmo de la probabilidad de adivinar. Entonces nos concentramos en la probabilidad de adivinar y vimos definiciones equivalentes. Entonces partimos de la que vimos en la primera clase, que representaba la máxima probabilidad con que Eva puede distinguir estados de un ensamble preparados según una distribución de probabilidad, pero es un ensamble particular, es el ensamble de los estados luego de la medición, los estados en su parte luego de la medición en el dispositivo. ¿Y con qué probabilidad viene asociada? Con la probabilidad de los resultados en el dispositivo. Pero vimos que esa expresión de la probabilidad, de la guessing probability que cuantifica cuán distinguibles son los estados de un ensamble, con estrategias que son que se llaman single shot, es decir, en cada no se puede, para mejorar la probabilidad de distinguir un estado, hacer mediciones en más de una copia del estado. Esto es, se prepara un estado, la tarea es, se prepara un estado del ensamble y se mide, y el adversario tiene que adivinar o arriesgar qué estado del ensamble se preparó. En esa tarea la que caracteriza
La máxima probabilidad en esa de éxito en esa tarea la caracteriza la guessing probability. Pero también vimos que la guessing probability, como su nombre lo indica, es la probabilidad de que el resultado de la medición de Eva coincida con el resultado de con la cadena que genera el dispositivo, con el resultado de la medición en el dispositivo. Y finalmente probamos que en el escenario, luego vimos que también en el escenario device independent, pero empezamos viendo que en el escenario device dependent, tener quantum side information, tener, o dicho de otra forma, classical side information es suficiente. Tener quantum side information no le permite al adversario una probabilidad de adivinar las salidas del dispositivo mayor que solo tener classical side information. Bueno, lamentablemente me pasé por arriba del slide donde definía quantum side information y classical side information, pero estos son dos conceptos también que me gustaría que se lleven. El quantum side information es cuando el dispositivo D y el estado y el sistema del adversario pueden estar en un estado arbitrario, en general entrelazado. Cuando el estado del dispositivo y el del adversario es cuántico clásico, es decir, del lado del adversario solo hay información clásica acerca del dispositivo. A esto nos referimos con classical side information. Bueno, y vimos la equivalencia. Ahora no voy a repetir los argumentos, pero vimos que era equivalente. ¿Cuál es la interpretación? Esto me gustaría que se lleven también. ¿Cuál es la interpretación de la classical side information? Bueno, es que Eva elige la mejor descomposición en estados extremales, es decir, en estados puros, del estado del dispositivo. ¿Qué quiere decir la mejor descomposición? Bueno, la descomposición que maximiza su probabilidad de adivinar. ¿Cuál es la estrategia para adivinar dada una descomposición del estado del dispositivo en estados puros? Bueno, cada vez que su variable aleatoria, ella tiene una distribución de probabilidad y un conjunto de estados, es decir, tiene un ensamble, tiene una distribución de probabilidad y sabe que cada vez que obtiene un resultado y el estado. Cuando observa esa variable aleatoria, el estado del sistema será algún estado puro phi sub i, que aquí en las diapositivas estoy considerando en general mixto, porque, bueno, porque es sin pérdida de generalidad. ¿Se acuerdan que les dije que todo ensamble de estados que tenía potencialmente estados mixtos, se podía transformar en uno que tenía solo estados puros tomando la descomposición espectral? Entonces, la interpretación, me gustaría que se lleven, que sigue siendo esa, que Eva elige la mejor distribución de probabilidad sobre estados de máximo conocimiento, estados puros, acerca del sistema. Y cada vez que ella observa esta variable aleatoria en su poder, sabe en qué estado puro está el sistema. La mejor estrategia para adivinar las salidas de la medición es conjeturar que va a ser el resultado más probable para ese estado. Entonces, esta interpretación como elección de la descomposición en puntos extremos de un convexo por parte del adversario también aplica a mediciones. Porque vimos, no voy a repetir, pero que
que así como el conjunto de estados es convexo, porque básicamente los ensambles dan lugar a estados, el conjunto de POBMs también lo es, porque combinaciones convexas de POBMs son POBMs, así que uno puede hacer un mismo análisis de la seguridad en una situación en la cual la medición que se hace sobre el sistema no es extremal. Entonces, de la misma forma que cuando el estado que se mide no es puro, y entonces puede haber conocimiento por parte del adversario de qué estado puro se está eligiendo del ensamble en cada medición, en el caso de las mediciones, cuando no son extremales, también hay esa interpretación. También se puede ver que cada vez que se mide el dado POBM, el adversario sabe cuál de todos los POBMs que puede haber en una descomposición, de todos los POBMs extremales que puede haber en una descomposición del dado POBM, se está ejecutando. Y vimos un ejemplo, lo voy a repetir, porque creo que no hicimos mucho hincapié en él en la clase. Es un ejemplo de juguete, este es un POBM bastante, bastante ad hoc. Estamos midiendo algo que da siempre la probabilidad un medio, pero es un POBM válido. Y además, obviamente, si no estuviésemos teniendo en cuenta side information sobre la medición, esto sería un POBM ideal para nosotros porque al medirlo en un estado producto, bueno, no, o sea, no solo el POBM, sino el POBM, la combinación de este POBM y este estado da una situación ideal para lo que veníamos charlando, porque las salidas son uniformemente distribuidas y el estado es producto con el adversario, y este POBM, como es local, no puede generar correlaciones con el adversario. Por lo tanto, las salidas estarán uniformemente distribuidas y serán independientes del adversario. Pero vimos que hay una falla de seguridad en este protocolo, porque si el adversario pudiese estar correlacionado con qué POBM en, por ejemplo, esta descomposición en extremos se hace en cada round, bueno, su poder de predictibilidad sería 1. Fíjense, porque si sabe que se está midiendo este POBM, entonces sabe que el resultado 0 va a ocurrir con probabilidad 1. Porque este es. Ah, perdónenme, aquí estoy poniendo solo un. Aquí debería ser un Ketbrak. Y lo mismo aquí. Si sabe que se está midiendo este POBM, entonces sabe que el resultado va a ser 0 con probabilidad 1. Si sabe que se está midiendo este POBM, entonces sabe que el resultado va a ser 1 con probabilidad 1. Por lo tanto, si tuviese acceso a una variable aleatoria lambda que le dijese cuál POBM se mide en cada round, su poder de predictibilidad sería 1. Bueno, entonces uno tiene que tomar en cuenta esto en la definición de la guessing probability con classical side information. Fíjese que ahora estamos permitiendo al adversario, además de elegir una descomposición en estados puros del estado del dispositivo, estamos permitiéndole elegir una descomposición en POBMs del POBM del dispositivo. Esto no se los pongo en las slides porque es un resultado un poco más técnico, pero se puede para este escenario también dar una
una interpretación como quantum side information que coincide con la classical side information. Pero lo que quiero, y una cosa obviamente anotar, es que cuando la medición es extremal, la guessing probability general coincide con la que vimos que no tenía en cuenta side information sobre las mediciones. ¿Por qué? Y bueno, porque la única descomposición en extremos es el mismo POBM. Vale. Entonces, de extracción de aleatoriedad, lo que me gustaría que se lleven es de qué se trata el objetivo general. Y me gustaría que se lleven, bueno, la imposibilidad de extractores determinísticos. Y de por qué la entropía de Shannon no es una buena forma de cuantificar la cantidad de bits que se pueden extraer a distancia epsilon de la distribución uniforme de una dada variable aleatoria. Bueno, nada, que sepan que hay ejemplos razonables de fuentes de aleatoriedad para las cuales no hay extractores universales. Y que una solución para el problema de extraer de tales fuentes es ayudar a los extractores con una semilla de aleatoriedad. Y vimos la diferencia entre suave, bueno, entre fuerte y débil, no suave, entre extractor fuerte y extractor débil. Había escenarios en los cuales necesitábamos un extractor fuerte, como por ejemplo el de amplificación de probabilidad. Y también vimos que, bueno, la entropía mínima puede a veces subestimar el potencial de aleatoriedad de una fuente. Pero había una corrección. Esto ya es un resultado más técnico que viene de hacer más continua a la entropía, que se llama la entropía suave y que permite, sí, una caracterización más precisa de la máxima cantidad de bits epsilon verdaderamente aleatorios que se pueden extraer de una fuente con semillas de aleatoriedad como catalizadores del proceso de extracción. Una forma de construir extractores óptimos es usando funciones de hashing dos universales, familias dos universales. Entonces después pasamos al modelado device independent. Esto voy a pasar más rápido porque estuvimos trabajándolo en la clase de hoy. Lo que me gustaría que se lleven del escenario device independent es la asunción, que es que si asumimos que hay estados, que si la probabilidad de que un dispositivo dado emita las salidas un dispositivo bipartito emite las salidas A en una parte y B en otra, cuando las entradas a la primera parte fueron X y a la segunda fueron Y. Si asumimos que las mediciones en una parte son independientes de las mediciones en la otra, entonces si el sistema es cuántico, tenemos que describirlo de esta forma. Tenemos que asumir que el POBM que representa las mediciones en cada parte es un producto tensorial y que no puede ser un POBM global. Vimos
hoy una derivación de la guessing probability, y lo que me gustaría que se lleven entonces de aquí es que toda distribución no local va a dar una guessing probability no unitaria. Y por lo tanto va a dar entropía mínima no nula. Y de la parte finalmente de lambda independence, quiero que se lleven que se puede que en la definición de no localidad uno está asumiendo que las entradas no pueden depender de las variables ocultas, pero que se puede relajar dicha asunción, que es sobre todo para un escenario de extracción de aleatoriedad importante relajar, y aún así tener comportamientos no locales y por lo tanto tener entropía mínima no nula en cada uso de tales dispositivos dando lugar a tal comportamiento. Sí, para finalizar, y para finalizar, para finalizar, les voy a responder a la consigna de la primera parte. Les dije que piensen una forma con la mecánica cuántica de extraer aleatoriedad de fuentes delta Santa Basirani para delta arbitrariamente cercano a un medio, que no requiriese no localidad. Y bueno, es muy simple. Hay que, si X es una fuente delta SB sobre cadenas de N bits, la forma de extraer de X N bits de aleatoriedad es vamos a extraer N bits epsilon verdaderamente aleatorios. Es olvidarnos de la fuente, preparar el estado más N copias de él y medir cada una en la base computacional. La salida Z será tal que la probabilidad de Z, dado, vamos a escribir la salida Z. Si hay un adversario E con un sistema E, a la salida tendremos, porque estamos midiendo la superposición uniforme de estados de la base computacional, en la base computacional tendremos el estado ideal. Entonces, son N bits 0 verdaderamente aleatorios. Esto parece ser trampa, porque sí, estamos usando el indeterminismo inherente de la mecánica cuántica para resolver una situación que con determinismo no se puede. Y sí, es un poco obvio que se va a poder con la mecánica cuántica. Entonces, lo importante de los resultados de amplificación de aleatoriedad de Bayes independent es que permiten hacer esto
sin asumir que dentro del dispositivo tenemos un estado dado y se hace una medición dada. Bueno, entonces voy a terminar por hoy con esa reflexión y para los que estén viendo la clase en vivo, voy a estar en el canal de Discord para contestar consultas. Y si no, me pueden hacer consultas por mail también. Entonces, para los que no vieron el link en el canal de Discord, el domingo a la medianoche de Argentina es el momento límite para inscribirse al examen. Y una vez que tenga todos los inscritos, entonces les mandaré a cada uno de ustedes el examen para que lo resuelvan. Y voy a pedir que traten de resolverlos antes de mediados de agosto. Porque, bueno, necesitan de la Facu para poder hacer actas. Así que antes de mediados de agosto, por favor, aquellos que quieren rendir, rindan el examen que les mandaré el lunes o martes de la semana que viene. Gracias. Bueno, gracias Gaby por tus clases y también gracias a los estudiantes por interesarse por estos temas. También gracias a Virginia que está acá poniendo los links y garantizando que todo funcione. En nombre de los alumnos, Gaby, yo te aplaudo. Gracias. Muy bien. Gracias. Te agradezco mucho en el nombre del Departamento de Computación y de la Escuela de Ciencias Informáticas tu curso, ¿eh? Así que, bueno, acá podemos, si te parece, cortar la transmisión. Vos, si querés, te quedás en Discord Me si hay quedo. consultas. Y bueno, y una vez más, muchas gracias, Gaby, por tu curso. De nada. Gracias a ustedes.